aquí el canal de Rebeca Lupotita. Y esta tarde yo quiero enseñarles algo que hago todos los días desde que empezó la cuarentena, porque sí lo hacía, pero muy rápido. Yo no le daba tanto tiempo a mis flores, a mis plantas. Yo casi no le dedicaba mucho tiempo porque hacía otras cosas, ¿verdad? Y ahorita que estamos en tiempo de cuarentena, pues me he puesto a dedicarle más tiempo, a tenerle más amor a mis flores. Como verán ustedes, ya las regué. Todo esto todas las tardes, porque como ahora no hay chance de decir voy a salir a tal lugar. Miren esto, era clavel, yo la sembré pero no se me pegó, como casi no le echaba agua y no se me logró. Y pues ahorita que no hay, casi no podemos salir, no podemos hacer nada, yo dije, ¿por qué no mostrarle un poco a las personas de lo que hago en las tardes? Para desaburrirse uno, para ver qué, enseñarle lo que uno hace, porque uno encerrado se desespera, se aburre. Nosotros aquí que tenemos el espacio del patio, imagínense ustedes solitos en sus cuartos, en sus casas, está peor. Entonces yo les quiero enseñar un rato de lo que hago en las tardes, porque para desaburrirse va. Otras personas que comentan en el Facebook que ellas se pasan el tiempo en distracción, pero bordando, remendando cositas. Eso está también muy buena iniciativa para que uno se sienta tan desesperado en el hogar, ya que como uno no está acostumbrado a estar tan encerrado, y ahorita que uno está encerrado ya cuesta, ya cansa estar solo adentro. Entonces dije yo, les voy a enseñar a las personas de lo que hago. Limpio, últimamente las he estado limpiando, le dedico más tiempo. Esta es una matita de sábila, la tenía en la tierra, pero la arranqué porque allá tengo otra. Está también en sábila, pero no muy se me quiere lograr. Aquí esta vez, esta era una gran mata, pero no se me quiere lograr. Miren, esta se me acaba de morir. Como tanta sequedad, también eso les hace falta. Pero ahora, ya gracias a Dios, creo que ahorita le vamos a estar dedicando más tiempo, a aburrirnos tanto, porque el día se pase rápido, digo yo. Hay que dedicarle tiempo rápido a las plantas. Si ustedes tienen planta, también dedíquenle un rato de tiempo. Arencita. Esta es una mata de, ¿cómo se llama? Alcapa. Esta es la semilla de la alcapa. Está la mata de las hojas, porque son hojas de alcapa, es la semilla, ven. Estas son las semillitas, las que da. Yo pues se las riego ahí para que sigan haciendo más. Acá tengo hierbabuena. Ahorita va en momento de crecer. Esta es una mata de chipilín. Solo esta me quedó. Y entre ella va una matita de ruda. Es esta. Y también tengo lo que es zapasote, solo que ahorita está en tiempo de semilla. Vean ustedes todo esto, es semilla. Entonces, y aquí tengo ruda. Yo tengo plantitas porque de los niños, con los niños cuesta. Imagínense que a medianoche el niño esté llorando, que le duele el estómago, que no sé qué. Yo salgo de la casa, corto ramitas de zapasote. Y ya le pongo a cocer, le doy con una su pastillita, le coso hierbabuena, por si pueden ser las amebas, imagínense ustedes. Entonces, ya que yo aquí tengo la oportunidad de poder sembrar y se me lo vea. Y también allá tengo este, aquí hay más zapasote, vean ustedes. Hay más zapasote, este es orégano. Aquí tengo orégano para el caldo de pescado, para los frijoles blancos, también sabe muy bien. Aquí está el orégano y aquí una matita de chile que apenas se me va logrando, por eso de que casi no le echaba agua. Aquí está, unos que otros chiles tiene. Y pues allá estamos nosotros echándole ganas, enseñándole a ustedes un poquito de plantilla. No le voy a decir que es mi jardín porque no es jardín. Bueno, ya siento que que le falta mucho para hacer jardín. Una rosona da una vez a María,
La otra vez era rosada. Se cambia de colores. Es caña de Cristo. Mi suegra la trajo a saber de dónde y dijo, bueno, a ella le encanta regar, yo y la voy a sembrar. Mientras hay espacio, ella puede hacerlo. Y aquí lo sembró y yo le echo agua y aquí viene ya un mijito. Ojalá que los perros no lo vean y no se lo coman. Y también aquí va una mata de flor de muerto. Esta vez, ahorita no está floreando. Pero ahí está con un poquito de... A mí me encanta sembrar. Media vez me regalen o vean yo y tenga la posibilidad de comprar. Yo lo compro y digo, lo voy a sembrar porque eso sirve. Y como aquí hay espacio, la otra vez, dice que vino Gisela, una amiga de la capital, dice, aquí hay buen espacio para sembrar plantas. Y tiene razón, aquí hay espacio, media vez a uno le guste sembrar, se le pegue, la riegue uno. Bien, se logra. Y ahí vamos nosotros. La hoja se la saco cada 3 días. Porque no voy a barrer diario porque me da lástima que le saque tanta tierra a mis plantas. Entonces lo que hago es regar primero para después solo sacarle la hoja mojada. Ya en el transcurso de la noche se seca la hoja. Y pues este es un pequeño video de ustedes que yo le quería mostrar. Nació de mi corazón decir, bueno, lo voy a enseñar a las personas que hago. Que no hago, también agarro la máquina, me pongo a ver qué, a coser, a remendarle las calzonetas a Nelly. A mi suegra también a veces dice, ay, se me rompió la manga de mi blusa, se la compongo. Y estamos nosotros luchando a modo de pasar de la tarde, porque con estos días está feo ustedes, realmente uno que no está acostumbrado. Bueno, yo tampoco soy de esos que día a día salía, pero ya de tanto hace falta, ¿sí? Pero ahí vamos luchando. De Dios dice, ahora sí ya pueden salir, porque uno hay que obedecer, porque imagínense ustedes la gente, o sea, el presidente lo hace para que uno no corra tanto peligro. Y tienen razón. Ahí va más al capa. Solo que la sembré en la tierra porque esas pollas se las comen a los pollos, les encanta la capa. También sirve para el caldo de pescado. Y para el caldo de gallina, no digamos qué rico. Se nos gusta, va. Pero bien, se ve bien. Miren ustedes, de veras que mi esposa, lo que tiene sembrado es muy bonito. Tenemos aquí hierbabuena. Esto fíjense que es bueno para muchas comidas y para los alborotos de lombrices, dice. Y miren, sin faltar el alcapa, ustedes, qué bendición. La Rebe tiene su medio jardincito. Aquí en la casa, aquí estamos en la casa, miren. Esta es la cuarentena de mi esposa. Yo ahorita estoy desnudo de una vez, por eso no me enfoco. Ahí la gente va a dejar su comentario. Bueno, miren cómo está todo. De veras que... Fíjense que a mí se me olvidó un detalle, planta, pero aquí hay una, aquí tengo más. ¿Cuál? Esta hoja. Esta matita dice que con una hoja que cortes y la cosas es bueno para el cáncer. ¿El cáncer? El cáncer. No sé qué clase de cáncer. Solo dicen. Pucha, que usted tiene buena mata. ¿Por qué? Le digo, esa es carísima. ¿Por qué? Le digo, esa cura el cáncer. Ay, Dios, aquí vienen a pedir. Yo regalo. Le digo. Imagínense, tengo aquí esa mata. Son varias. Aquí hay otra. Allá tengo otra. Y dicen que son buenísimas para el cáncer. Es cierto. Entonces yo digo, si hay alguien que dice, Rebe, regálame, yo regalo. Para curar el cáncer y todo eso. Ok. Entonces, este es el día, una tarde, aquí en la casa. Mi esposa decidió hacerles esto para mostrarles un poquito de todo. Miren qué bonito ustedes, de veras. Se ve como que uno estuviera en...
una montaña, en el monte. Y en realidad pues ella nomás está aseando su jardincito. Ajá. No tiene un montón de flores, como quien dice, a ala. Yo siento que tenga montes medicinales que flores. Más medicinales, va. Sí, yo siento que sí. Exactamente. No hay. Casi no tengo. Ok. No. Y fíjense que lo que hizo el presidente es muy bueno. Aquí estamos todos en la casa. Carlos está adentro. Mi esposa y yo aquí. Yo viendo hotel estaba. Mi hermano Ruiz está guardado. Y pues todos estamos guardados. Mi esposa está haciendo su limpieza de su jardincito aquí en la casa. Miren qué bonito la pasamos y todo eso. Y miren que de veras. Mi esposa ahí está limpiando su jardincito, como lo decíamos. Despedite entonces. Ajá, los queremos a todos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias por estarnos viendo. Espero que les guste este video. Ustedes, esto casi no lo hacemos. Pero dije, bueno, ahora los quiero enseñar también porque hay personas que publican que hacen. Yo también les publico qué hago. Aquí estamos una tarde, no aburrida, porque andamos viendo qué hacemos, limpiando, haciendo. Entonces, gracias a ustedes por estarnos viendo. Se les quiere bastante. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.